Eddie, how are you? Congrats on the win today. It's been a long and interesting road for you in terms of your career at LAFC, but you're back, you're getting meaningful minutes, you're contributing. Like, talk to us how it feels to be back on the pitch and it's being a regular part of the team and its success. Bueno, muy contento de estar obviamente regreso en la cancha, de poder ayudarles a mis compañeros desde adentro. Muy feliz de ser parte de este increíble equipo, de esta familia que día a día trabaja, partido tras partido, demuestra lo fuerte que estamos como equipo. Y bueno, la verdad que ha sido mucho tiempo de trabajar, de estar fuerte mentalmente. Y bueno, hoy tener la oportunidad de estar ahí en la cancha nuevamente es un regalo y la verdad que lo disfruto al máximo. Yeah, I'm happy to be back on the field to help my teammates. I'm happy to be part of this incredible team and family that works hard day to day and shows it on the field, and we're showing how strong we are as a team. It's been a long time that I've been out, but hard work, a lot of time hard work as well, and just being on the field tonight is a blessing. Eddie, felicitaciones por el triunfo. Se le mencionaba a Steve el hecho de que la última vez que se perdió fue precisamente contra San José. Después de esa derrota de visitantes, se vienen 6 victorias consecutivas, el empate de la última jornada. ¿Qué ha cambiado en la interna del equipo? Y mi segunda pregunta, ¿qué se habló en el vestidor con las felicitaciones tanto a Kay Camara por su récord y a Tomás Ángel el haber conseguido su primer gol como MLS? Bueno, yo creo que llegamos a ese punto donde nos dimos cuenta que nos estaba faltando algo y yo creo que el análisis, todo lo que el trabajo de los profes, el trabajo de todos nosotros, pues nos llevó a darle vuelta a ese momento que de pronto nos estaba costando un poco, ¿no? Pudimos resolverlo, pudimos mejorarlo y yo creo que gracias a todo ese trabajo se está viviendo un gran momento a nivel deportivo, a nivel interno, también lo disfrutamos mucho. Estamos muy felices del momento que estamos pasando. Y bueno, hoy tuvimos la oportunidad de compartir y de hacer historia junto con Kai, de superar a London y estar ahí en segundo lugar. La verdad que estamos muy felices de que él pudo hacer historia con nosotros, de que seguro va a seguir haciendo historia. Y con Tommy, la verdad que muy contentos por su primer gol. La verdad que ha sido un jugador que ha trabajado duro, que ha esperado su momento y bueno, gracias a todo eso ha tenido la oportunidad y hoy muy contentos de que también anotara. Two-part question, Eddie, last loss you guys suffered was against San Jose. What has changed internally? And second part is, what are your thoughts on sharing the field tonight with Kai Camara and Tomás Ángel scoring his first MLS goal? It got to the point where we realized that we were missing something. We had to do internal analysis, review all that, and then the internal work led us to where we are now, and we led us to the change. We resolved those issues that we identified, and due to all the hard work internally, we're now enjoying it. We're enjoying this good stretch. As far as Kai Camara, very happy to be able to share history with Kai Camara. We're happy that he was able to make history with us, and I'm sure he'll continue to do so. As far as Tomás, yeah, he's a hard worker. He's a player who's been very patient and just happy that he's rewarded tonight with that goal. Hi, Eddie. Congratulations on the win. Just on Kai, he mentioned on Wednesday that his teammates were celebrating, tying the record then, now breaking it, even more than he was. Just wondering, as a teammate, kind of how do you celebrate a player like that and a record like that? Bueno, yo creo que todos sabemos ese deseo que él tenía tan especial y poder ser parte del equipo, poder celebrarlo junto con él. La verdad que es algo muy especial para nosotros, obviamente para él. Ha tenido una carrera increíble donde lo ha llevado a este tipo de reconocimientos personales, pero al mismo tiempo ha tenido que pasar por equipos que lo han ayudado a conseguir este récord. Y bueno, hoy tenemos la fortuna de tenerlo, de disfrutar y estamos muy felices de que pudo hacer historias con nosotros y que nos va a seguir ayudando bastante. Yeah, I think we all know the desire he had and just to break that record and being part of that.
this is special for us. It's been an incredible career that's led him to making these individual goals, and he's been through many teams that have helped him reach those goals. And tonight, you know, it's our turn, and we get to be part of that history. So we're very happy for him and happy for what he's done. Eddie, congratulations on the win. You're one of the veterans of LAFC in that locker room. You've seen a lot of players come and go, a lot of win streaks. What's different about this current run, unbeaten, and this club, the way that they're playing right now, the way the locker room is right now? Is there something different about the 2024 version of LAFC than all the other seasons you've seen before? Bueno, yo creo que cada temporada es un poco diferente, ¿no? Cada vez hay jugadores nuevos, cada vez tenemos ideas y cualidades diferentes, y el cuerpo técnico trabaja para sacar el máximo provecho de todas las cualidades de los jugadores que tenemos, ¿no? Y la verdad que hemos podido ajustarnos a cada modelo de juego. De pronto hemos aprendido a corregir en marcha lo que de pronto no ha salido tan bien, pero muy feliz, ¿no? De que las cosas van saliendo bien, de que todas las veces que he estado he tenido la oportunidad de compartir en camerinos increíbles donde todos queremos luchar para el mismo lado, siempre con la misma sonrisa, con la misma alegría, y el poder disfrutar de cada momento yo creo que lo hace muy especial. Para mí personalmente es algo muy lindo el haber pasado todos estos años aquí disfrutando de tantos compañeros, tantas amistades que se hacen, y el hoy por hoy poder seguir disfrutando este momento, esta historia que hacemos. La verdad que estoy muy feliz y con muchas ganas de seguir ganando, de seguir creando y construyendo cosas para el LAFC. Yeah, each season's a bit different. There is new players, there's different ideas, new qualities, and the coaching staff works really hard to bring out the best qualities of each player and capitalize on that. We've had to adjust each game, the game model, and how to make real-time adjustments. You know, all the times that I've been in part of this great locker rooms, and we're all working together towards the same goals. So with that, I just enjoy each moment. Personally, it's a lovely experience being part of this club and being able to experience all the different locker rooms, enjoying the history that we're building together, and I'm still excited to continue working as hard as the first day and continue building success. Final question on that end. One more Kai question. He said he wanted to come in here and get you guys and prove himself to you guys so that like the team would trust him in big moments. Like, how does a player like him do that? Bueno, yo creo que toda la alegría que él transmite, todo el trabajo duro que hace en la semana, yo creo que lo podemos ver reflejado, ¿no? Y ha tenido una carrera, la verdad, que bastante importante acá en la liga. Es un jugador que cuando lo conoces te das cuenta que lo ha llevado a ser tan bueno, y en cada lugar que va seguro todos van a hablar muy bien de él, ¿no? Porque es una buena persona, es alguien que trabaja fuerte, alguien que se esfuerza y alguien que trabaja en equipo, y en este tipo de deporte es lo más importante, trabajar en equipo, luchar en familia, pelear juntos, y él es una persona de esas, ¿no? De que cuando toca ensuciar y pelear un poco, está ahí, cuando toca jugar también está ahí, entonces es un jugador con muchas cualidades, y muy feliz de que puede aportarnos toda esa experiencia, toda esa calidad, y muy felices de que esté aquí con nosotros también. Yeah, I think it's just the happiness he transmits and all the hard work that he does during the week is being reflected. He's a player that when you get to know him, you understand why he's a great player and you understand why he's been so good. And overall, like I said, it just is worth ethic. He has that thing in him that makes you fight as a family. When you have to get dirty, he's there getting dirty. And when you have to play, he's also there making plays. So with that, you know, he brings his experience, and we're very fortunate to have him.